Hola, ¿qué tal? Soy Didier Tuspuk y soy coordinadora del equipo de traductores de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Estamos contentos de haber hecho este trabajo y haber contribuido con nuestra comunidad y con Quintana Roo. El equipo de traductores e intérpretes está conformado por 8 personas que son de la zona maya del estado y unos de las zonas norte del estado. Y esto que hicimos, lo hicimos con gran ánimo, con gran pasión, pero sobre todo con el compromiso social que nos caracteriza para beneficiar a nuestros amigos, a nuestras hermanas del pueblo maya de Quintana Roo, del cual somos orgullosos pertenecientes. Esta iniciativa dio inicio aproximadamente para el mes de octubre, noviembre. Llevamos varios meses trabajando en ello. A finales de junio, inicios de julio, este documento ya quedó más de un 90% de avance y ya está ahora sí ya listo para ser impreso y que esto sea una realidad. Esto es muy importante para hacerlo llegar a nuestras comunidades, porque no solo se está haciendo en la manera escrita, que ya que esta iniciativa lo empezó el diputado Luis Alegre, sino que también va a haber un audiolibro para las personas que no sepan leer o escribir, tengan la forma adecuada para hacérselos llegar y con alianzas de otras organizaciones, instituciones académicas, instituciones gubernamentales, hacer la realidad y ver por la institucionalización de la lengua maya en Quintana Roo.